amigos. Bueno, nosotros ya vamos de camino para la cocina de Marina y nos hemos parado un momento aquí en el puente de Colima, rumbo a Chalatenango, para podernos comer un elotito asadito. Ahorita lo van a ver. Y aquí va Karen Avilés, que nos acompaña este día con su familia. Y síganos viendo para ver el recorrido y para dónde vamos. Criando, anda. ¿Cómo nos íbamos? ¿Vas a comer? Vas a comer elote. ¿Ah? Vaya, porque lo muerda Karen, Ceci y todos ahí, a ver qué les parece el elotito. Hola, no me fríen los braques. ¿Cuánto tiempo de no, ¿cuánto tiempo de no comer un elote así, Karen? Hace rato. Vamos a probarlo. Bueno. Buenísimo. No te quemaste. Bueno. ¿Qué tal? Ah, usted todavía no lo ha probado. ¿Y Ashley? Ah, ya lo probaste. Bueno, pero vaya. No, mira, quiere. ¿Qué te parece, Ashley? ¿Qué tal, amigos traveleros? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí está su servidor Eric y les presento también las chicas Ceci y Karen, que nos visita este día. Yo creo que ya muchos de ustedes ya la han visto por ahí en algún canal, ¿verdad? Así que aquí tenemos a Karen Avilés como invitada especial. ¿A dónde estamos, Karen? Miren, estos chicos me han traído aquí a Chalatenango. El restaurante es hermoso, ya se dieron cuenta, se llama La Cocina de Marina. De verdad estoy encantada, gracias por la invitación. Desde hace años me vinieron invitando hasta que se dio y ha valido la pena. No va a ser primera vez. Van a ver más adelante otros videos donde la vamos a sacar también. Ah, sí, o sea que la van a estar viendo en otros videos. Ojalá que nos, siempre, de verdad, nos quiera aceptar, cabal. Así que vamos a seguir yendo a otros lugares, a otros pueblitos mágicos de nuestro lindo El Salvador, y la van a estar viendo a ella. Vamos. Nosotros estamos aquí, vamos a degustar con Ceci y los amigos de un rico almuerzo, ¿verdad? Se lo recomendamos. Bueno, yo ni lo he probado. No lo puedo recomendar 100%, ya les voy a decir cómo está de rico. Pero aquí está Ceci. Hola. Les enseñamos lo que vamos a comer. ¿Qué es lo que estás comiendo vos? Creería que es pollo gratinado. Ajá, con relleno con camarones. Ya les vamos a hacer una toma ahí para que ustedes puedan verlo. Y si gustan visitar la cocina de Marina, para que ustedes puedan ver lo que van a ordenar.
bueno, nosotros seguimos aquí en La Vagancia y andamos en los pequeños senderos que tiene acá el restaurante de la cocina de Marina. Me llama la atención bastante esta bicicleta, miren qué bonita. Cómo la han ordenado con las plantitas. Era funcional, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, que no es solo que fue hecha para adorno, no, que era funcional. Tenía allí su motorcito, pero se ve muy, muy bonita aquí, muy clásica. Seguimos aquí en el restaurante. Y mire qué bonito cómo han hecho estas cositas aquí de bambú. Con tierra, ¿verdad? Y tienen ahí unos sembradillos. Y me llamaba también la atención este puentecito acá. Y podemos ver aquí la gente también que viene a grabarse, a tomarse fotos. Ah, no, si ya la conocemos a ella, es Karen. Yo pensé que ya se había ido. Aquí anda él también, echándose el arte. Él es el de la magia ahí, de los videos y las fotos de Karen. Pero miren qué bello. Qué bello estos lugares de Chalatenango. Entonces nosotros seguimos por aquí disfrutando. Aquí anda también mi mamá y Alison disfrutando en Chalatenango, en sus tierras. Que nosotros tenemos sangre chalateca, ¿verdad, mamá? Bueno amigos, un saludo a todos aquellos que siempre se quedan hasta el final del video. Y si eres nuevo, recuerda siempre suscribirse para que sigas teniendo más contenido como el de este día. Un lugar tan hermoso de Chalatenango. Y así que nos seguimos viendo, nosotros pasamos a retirarnos de este lindo lugar. Aquí cuando pegue el... Agarrar el teléfono. Que la van a estar viendo en otros videos. Ojalá que nos, siempre, ¿verdad? Nos quiera... aceptar. No, aceptar, aceptar, cabal. Quack!